Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo. Estamos en Bonita Radio. Ya a esta hora, a las 8 y 4 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y todo lo que tienen derecho a saber en este momento con relación a la recuperación de Puerto Rico versus lo que ha pasado a través del gobierno de Puerto Rico y la famosa respuesta que el gobierno no da a lo que está pasando en el país después que azotara un huracán categoría 1, pero básicamente solamente sintieran los vientos y las lluvias de ese huracán categoría 1 la región sur de Puerto Rico. A esta hora esperamos que más tarde a las 8 y 10, 8 y 15 de la mañana podamos conversar con el alcalde de Ponce, Luis Irizarri. Importante porque Ponce solamente al día de hoy tiene un 12% de energía eléctrica. Naguabo está en cero, el municipio de Naguabo. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa de Naguabo a un programa de televisión tradicional con relación a cómo le contesta el alcalde del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuando ella trató de comunicarse para saber qué estaba pasando con Luma. Tiene hasta hospitales, el CDT bajo uso con un generador que también carece de diésel en este momento. Ustedes están por ahí, Carmen Castelló, Vélez Maite, Evangelina Medina, Jeje Joel, como siempre, Lilian Ferrer. Buenos días, Lilian. Quiero hablar en breve de la diáspora puertorriqueña, Silvia Calzada, Jeffrey Velázquez también está por ahí, Yanni Moreno, Daniel Vega, Magdi Cabán, como siempre, desde Carolina del Norte, los amigos y amigas que nos escuchan desde Nueva York, siempre presente. Carmen Rosa, Ilka Hernández, Ramón Pérez desde la Florida, también toda esa diáspora que se encuentra en esas latitudes de Florida, que están todos y todas preocupados por lo que está pasando en Puerto Rico. Julia Fernández Vázquez también está por ahí. Rafael Avilés está por ahí. Mis dos centavos, buenos días. Yanni Moreno, Mary Fonseca. Adalberto Ramos nos dice que definitivamente en Salinas no hay agua potable. También la alcaldesa de Salinas es una de las que ha hablado en relación a lo que está pasando con energía eléctrica y la autoridad de acueductos. Norma Rodríguez dice que tiene servicio en Caguas, pero mi familia en Ponce sin luz y sin nada. Así es. Nieves Prash también está por ahí. Por ahí está Irisita Delgado, la doctora Minerva Quiñones, Gilberto Perea, Rosa María Hidrach, Mili Rivera, Yanni Moreno, Daniel Domenech. ¿Por qué quiero hablar primero de la diáspora? Sé que hay mucha preocupación entre nuestros puertorriqueños que residen en cualquier parte del mundo. Y gracias por eso, gracias porque siempre están pendientes. Pero yo creo que de la misma manera que nosotros hablamos y tratamos de establecer que tiene que tenemos que darnos ese apoyo total en el país, desde todas las trincheras donde estamos, desde los diferentes recursos que podamos tener para ayudarnos aquí en lo que está ocurriendo, tenemos que tender una misma comunicación de ese tipo con nuestros hermanos y hermanas en la diáspora. Porque esa preocupación también les crea tensión, también les crea ansiedad.
es una necesidad de saber cómo estamos acá, que saben que estamos pasándola mal en diferentes puntos del país, mucho peor que otros que estamos, aunque sea intermitentemente, con algunos recursos y algunos servicios. Yo creo que es importante también conversar con esa diáspora y decirle, no solamente nos llegan los buenos deseos y las buenas energías, sino que nosotros también queremos compartir esta solidaridad con ustedes, que se mantengan en comunicación y que esa solidaridad que siempre nos han brindado a nosotros, sepan que desde aquí también se las enviamos. Por lo menos desde Bonita Radio, esa es la conversación y ese es el afecto común que queremos tener en términos sobre todo de saber que ustedes tienen lo suyo, que ustedes pasan incluso cuando nosotros estamos pasando este tipo de emergencias en el país. Me dicen que está llamando ya el alcalde de Ponce. Vamos al alcalde de Ponce. Es importante para nuestra diáspora también que escuchen lo que el alcalde de Ponce tiene que decirnos. Si, pues me avisas cuando lo tengamos, Verónica. Y eso era lo que un poco quería decir, porque sé que nuestros amigos, sobre todo nuestros amigos que hemos tenido gran comunicación por una actividad que queremos hacer allá en Chicago, están bien preocupados, pero por favor, con ustedes siempre y yo sé que ustedes con nosotros. El alcalde de Ponce, Luis Irizarri, buenos días, alcalde, y bienvenido como siempre a Bonita Radio. No escucho al alcalde. Ok, bueno, está llamando el alcalde, pero ahora no contesta. Vamos a esperar que el alcalde esté. Saludos, Yadira Rodríguez también está por ahí, Irán Rivera. Daniel Domenech dice, eso es así, acuérdate que ahí también está el taxito de sus compinches. Ah, están hablando de Pierluisi, tiene que cancelar el contrato de Luma. Miren, yo les voy a hablar a ustedes hoy de, por lo menos, además de la entrevista con el alcalde de Ponce, lo que he visto durante el fin de semana. Tenemos al alcalde. Se supone que tengamos al alcalde. Buenos días, alcalde, y bienvenido a Bonita Radio. No lo escucho, Verónica. No tengo al alcalde todavía, pero bueno, vamos. He escuchado no solamente al alcalde de Ponce. Bueno, vamos a ver si ahora tenemos al alcalde de Ponce. Saludos. Alcalde, saludo. Buenos días y saludos. Está escuchándolo Puerto Rico y la diáspora puertorriqueña. Hay muchos ponceños entre ellos. Alcalde, bueno, saludo. ¿Es cierto que usted tiene el 12% prendido en Ponce? Mira, yo entiendo que menos de un 10% tenemos en la ciudad de Ponce. Hemos estado dando la lucha y la pelea para que primero nos energizaran los 4 hospitales. Uh-huh. Están energizados, aunque gran parte con cierto bajo voltaje, pero por lo menos tienen cierta energía. Uh-huh. Hay ciertos procedimientos que no se pueden realizar con ese voltaje. Uh-huh. Pero la ciudad completa, prácticamente toda la ciudad, pues carece de energía eléctrica. Cuando usted me dice que esos 4 hospitales están energizados en parte, pero tienen problemas de voltaje, ¿desde cuándo volvió el servicio a los 4 hospitales? Mira, prácticamente eso fue ayer. Uh-huh. Que se completó la energización de los hospitales, algo que habíamos pedido a gritos durante una vez pasado el huracán, y que prácticamente, mira, la ciudad de Ponce en el área del casco urbano, uh-huh, tuvo algunos daños, pero no considerables para la situación que estamos pasando ahora, que no tenemos la energía. Sí tenemos unas áreas como el área norte rural y el área costera y ciertos barrios de Ponce como el Tuque, que fueron bien afectados, pero en realidad entendemos que se puede proceder a energizar la mayor parte de la ciudad para darle el servicio a muchos ciudadanos que la necesitan. Alcalde, usted tiene comunicación, vi que el gobernador estuvo ayer en Ponce. ¿Qué le dijo el gobernador a su reclamo? Pues mira, el gobernador llamó a uno de los ejecutivos de Luma, uh-huh,
y ellos le prometieron de que en 2 o 3 días iban a energizar la mayor parte de la ciudad. Eso pues vamos a estarlo evaluando. Las quejas mías con el gobernador fue de que no tenemos la información para llevarle al pueblo. El pueblo a quien le exige y se comunique con el alcalde. Y nosotros anteriormente de este fenómeno tenemos una muy buena comunicación, pero ahora no tenemos informes, data, no tenemos un representante de Luma en nuestras operaciones de emergencia, ni nos dan los informes para saber por dónde vamos y dónde estamos. Y esa es la preocupación de este alcalde, mantener informada a nuestra gente para que se vayan preparando y sepan las posibilidades de que prontamente pues puedan tener la energía. Cuando usted me dice que antes había comunicación y en medio del desastre no la hay, ¿qué le dicen en Luma o qué le dicen en Fortaleza para que eso no ocurra? Pues mira, no hay una explicación. Una de las cosas que yo le dije al gobernador era de que había que fiscalizar de una manera más fuerte a ese contrato que tiene Luma, que hasta noviembre 30 para nosotros reevaluar esa situación. Esta es la prueba de fuego para Luma. Uh-huh. Yo lo dije, si lo ejecutan, pues por lo menos se le podría considerar para uno que tienen jefe, porque primero la comunicación, segundo la información y la ejecución. Hemos visto, por lo menos después del huracán Fiona aquí en Ponce, brigadas o movimientos para la ciudad. Parece que tiene algún problema de señal, alcalde. Vamos a intentar seguir la entrevista porque nuestros internautas están obviamente bien pendientes. Sí, no, eso es uno de los problemas que hemos tenido, la señal. La señal. Se ha interrumpido, en verdad se nos ha hecho bien difícil. Sí. Eso parece que es otro de los factores que nos afecta en la comunicación. Claro. Usted dice, y nosotros hemos visto a través de el paso del huracán, ya lleva hoy 8 o 9 días. Usted dice que la comunicación es mala, el gobierno no tiene ninguna explicación, pero sin embargo hay una imagen del gobierno de Puerto Rico a través de todas las imágenes que colocan en sus redes oficiales, del gobernador con damnificados, con alcaldes, como si realmente hubiera una idea de que hay respuesta. ¿Cuál es su respuesta a esa respuesta del gobierno de Puerto Rico? Pues mira, yo te diría, y fue de los argumentos que le dije al gobernador, la preocupación principal es con los servicios de energía. Y por ende, se afectan los servicios de agua. Aunque nosotros tenemos casi un 70% de servicios de agua en la ciudad, las áreas más afectadas como la ruralía, el norte, áreas costeras, y donde tenemos agua es intermitente, o sea que tenemos ciertas horas, luego se llevan el agua. Yo prácticamente en mi casa estoy teniendo 4 horas, lo máximo 5 horas que tengo el servicio de agua. Durante tarde y la noche pues ya no tenemos el servicio, o sea que hemos tenido respuestas de las agencias estatales, pero prácticamente donde ha fallado la comunicación es en la energía eléctrica. ¿Y a usted le parece que la imagen de querer establecer que la respuesta es que el gobernador vaya a los diferentes lugares y abrace damnificados es correcta? Bueno, yo entiendo, y déjame decirte, yo no voy a entrar en esta guerra ahora, pero sí. Entiendo que es una responsabilidad de nuestro gobernador estar en los sitios donde la gente tiene necesidad, que se lleven las ayudas prontamente. Por lo menos este alcalde le requirió unos suministros, uh-huh. No inicialmente que presionar, pero finalmente se lo ha dado. Hoy vamos a estar repartiendo unos suministros en el Departamento de la Familia, al cual nuestros ciudadanos pues tienen derecho. Igualmente aquí estuvo el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de la Vivienda, secretario de Salud, evaluando los refugios y dándole continuidad a ciertas situaciones médicas que se han presentado. Por lo menos en esos departamentos yo no te puedo negar de que he tenido respuesta. Respuesta. Principalmente sí la queja de mía y de otros alcaldes
ha sido en el servicio de energía eléctrica. Sí, porque usted no es el único, pero fíjese, Guaynabo y Bayamón, dos poderosos alcaldes del Partido Nuevo Progresista, fueron los primeros que levantaron la voz con relación a lo que estaba pasando con Luma, pero el secretario de Estado dijo que eso eran distracciones. ¿A usted le parece que las denuncias de los alcaldes son distracciones? Mira, no son distracciones, son realidades, porque nuestro pueblo lo exige, lo vive. Yo que he estado durante todos estos días, yo no he tenido descanso y no lo voy a tener hasta que mi pueblo esté en una situación adecuada para enfrentar lo que estamos pasando. Y la gente, cuando tú vas a los sitios donde tú ves que han perdido todo, el agua se metió. 11 tuvo 32.4 pulgadas de lluvia, el pueblo donde más lluvia cayó. Lugares que no se inundaban históricamente se inundaron en esta ocasión. Y la mayoría de la gente, cuando nosotros abrimos los caminos para llegar al área rural, al área norte de Ponce, que estuvieron comunicados alrededor de 4 días, lo que nos dicen es que esto fue peor que María. Y ellos tienen necesidades, han perdido su ropa, han perdido sus matres, sus enseres, y hay mucha necesidad. Y por eso es que nosotros no vamos a descansar hasta que cada sector de la ciudad de Ponce pues pueda irse recuperando y llevar la ayuda donde verdaderamente se necesita, dándole prioridad a las comunidades más afectadas. ¿Usted tiene refugiados, alcalde, en el municipio? Tengo alrededor de, ya me quedan como alrededor de 45 refugiados. La gran parte pues ha regresado o con familiares o a su casa para ir arreglando algo de lo que se le dañó durante este fenómeno atmosférico. Y ahí estamos día a día trabajando con nuestra gente. Diésel, ¿han tenido problemas con el suplido de diésel? Queda poco, esperanzado en que llegue más diésel y se pueda repartir. El poco que tiene el municipio lo íbamos a compartir con uno de los hospitales principales. Gracias a Dios se pudo energizar, pero estamos bien pendientes a aquellas personas que es islas de envejecientes, asilo, proveerle por lo menos el diésel para mantener a nuestros envejecientes. Hay ciertos lugares que pacientes que requieren su generador. Y en ese estamos y nos preocupa si la energía eléctrica no viene pronto, pues vamos a tener una situación más difícil. Claro. Égidas, ¿cuántas égidas tiene Ponce y si sabe cuántos hogares de personas de edad avanzada? Pues mira, estamos haciendo ese estimado, porque hay hogares que hay envejecientes encamados con situaciones de respiradores, problemas respiratorios, de salud que necesitan continuidad, los diabéticos. Égidas tenemos varias, no te puedo decir el número en este momento, pero sí tenemos varias que pasan de 5 o 6, donde son multipisos y que muchas veces estos envejecientes, si están en su apartamento, pues es bien difícil movilizarlo. Y estamos bien pendientes a que estas personas reciban la ayuda. Estamos mandando a los empleados municipales a hacer la investigación. Ya tenemos más de 2.200 querellas, pero digo querellas, informes de los daños, de la situación que está pasando cada familia. Y cada día pues encontramos que es más la cantidad, porque Ponce, si no fue el más afectado, uno de los más afectados de este fenómeno atmosférico. Alcalde, por último, hay aparentemente una barcaza que no es de bandera estadounidense, que podría tener hasta 300.000 galones de diésel en uno de los muelles, entiendo que en Yabucoa. ¿Usted sabe algo? Y si no sabe nada, pues obviamente le informamos, pero le pregunto. Usted sabe que Puerto Rico tiene una limitación a través de la ley Jones de que no pueden entrar barcos de bandera que no sea estadounidense a nuestras costas para dar servicio, sobre todo en este momento de diésel. ¿Usted favorecería que hubiera no solamente un waiver, como le llaman los estadounidenses, a esa limitación? ¿Favorecería que fuera hasta de 5 años, por lo menos? Claro que sí, nosotros tenemos un puerto que ahora mismo estamos en la lucha para adquirirlo la ciudad de Ponce y entiendo que es una de las cosas que nos favorecería para
yo creo que Puerto Rico en un momento dado debe salir de la dependencia y nosotros podemos producir. El puertorriqueño le gusta trabajar y yo entiendo que es una de las oportunidades que tenemos, y el puerto de Ponce es un puerto que lo estamos levantando para no tan solo ayudar al puerto de San Juan, sino que es un puerto competitivo que tiene todas las clasificaciones para nosotros proveer servicios, traer carga, turismo, y es una de las cosas que estamos trabajando en la ciudad. Usted, la última vez que nosotros hablamos, me habló de que se estaba uniendo con los demás alcaldes de la región precisamente para hacer de ese puerto un puerto de la región. ¿Lo adquiriría solamente el municipio de Ponce o hay un trabajo tipo consorcio para que sea los demás municipios? Pues mira, el puerto pasa al municipio de Ponce por ley, la ley 240, a partir de diciembre del 2023, pero estamos adelantando los procesos conjuntamente con Fortaleza. El aeropuerto es lo que queremos rescatar para la ciudad de Ponce y los pueblos alrededor, hacer un tipo de consorcio. Ya se está sometiendo legislación para que eso pueda ser así, porque ¿quién mejor pudiera levantar ese aeropuerto que la ciudad de Ponce, los pueblos alrededor, y levantar turismo, traer carga, hacer vuelos internacionales que actualmente no se están haciendo? Definitivamente eso es una de las luchas que estamos teniendo y que vamos a continuar, porque entendemos que Ponce puede ser parte esencial del desarrollo económico de la isla. Alcalde, gracias por estar con nosotros y vamos a darle seguimiento a ver si ese 12% le sube a un 100% pronto. Gracias. Esperemos que sí. Un abrazo, Dios los cuide. Saludos. Bien, muchas gracias. Bueno, escucharon al alcalde de Ponce. Yo voy a empezar con la nota que leí bastante anonadada, espantada, cuando los colegas periodistas reseñaron la respuesta el pasado viernes. Entiendo que fue el sábado, no, porque el sábado no hubo conferencia de prensa, el viernes, del alcalde, del secretario de Estado, quien sustituyó al gobernador de Puerto Rico en las conferencias de prensa para poner al día la información. Que fíjense como el alcalde de Ponce dice que lo que pasa es que no hay información, no hay comunicación, ni hay informes de Luma de qué es lo que está pasando con el servicio de energía eléctrica. El secretario de Estado contestó a preguntas de los colegas periodistas que la información y la denuncia que trajeron alcaldes como el de Bayamón, tan temprano como el martes, miércoles de la semana pasada, y el de Guaynabo el viernes, eran distracciones. Los alcaldes, independientemente del partido que sean, me parece que el alcalde de Ponce lo dijo claramente. La gente donde primero va es donde el alcalde. Por eso alcaldes que tienen tanta experiencia como el alcalde de Bayamón, del Partido Nuevo Progresista, salieron bien temprano a establecer que el problema de Luma él le iba a dar hasta el viernes. Hasta el sábado. Si el sábado no resolvían, él iba a contratar a su gente. Eso lo dijo primero el poderoso alcalde, como le dicen en el argot político, el King of the North, del Partido Nuevo Progresista. Más tarde, Edward O'Neill, el alcalde de Guaynabo, un ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, supervisor que pasó a ser empleado de Luma Energy, igualmente le metió las manos a Luma y dijo que en Luma eran unos mentirosos. Después del alcalde de Guaynabo, en algo que la gente no podía creer, de hecho, las personas que trabajamos en un medio de comunicación, las personas que nos hemos desarrollado desde el punto de vista periodístico, algunos, otros como comunicadores, otros como productores. Los que estamos en el mundo de las comunicaciones no podíamos creer que el presidente de Telemundo PR, de Telemundo Puerto Rico, José Cancela, le dijera al país, y ahí está la imagen, y si Verónica la puede acceder, está siempre, la publicamos bien temprano en nuestras redes de Bonitas Radio, en Twitter y también en Facebook. Porque no podíamos creer que José Cancela le dijera mentirosos a los portavoces de Luma.
que el pasado viernes dejaron fuera al famoso Abner Gómez, a Hugo Sorrentini, y lo sacaron desde antes que empezara este desastre. Pero llevan como el número 1200 de portavoz de Luma, después que ese último portavoz hablara con la compañera o le hiciera preguntas a la compañera y él no pudiera, no podía contestar ninguna pregunta. La compañera precisamente de Telemundo, Sujei Lamela. José Cancela sacó este mensaje. Ustedes llevan el premio por ser los más mentirosos en el planeta. Y mira que hay que decir mentiras para ganar este premio. No tienen vergüenza, José Cancela. Le eliminaron este tuit. Me imagino que los troles de la estrategia COI. Le eliminaron este tuit y volvió a publicarlo, reiterándose en que eran mentirosos. Cuando una habla con el alcalde de Ponce, que ayer emitió un comunicado de prensa, y ustedes saben que el alcalde de Ponce ya lo escucharon como no es directo, diciendo que la estrategia del gobierno de Puerto Rico, como nosotros lo decimos, claramente es una estrategia de propaganda, de demagogia, de establecer que hay respuesta cuando realmente en Puerto Rico no ha habido respuesta eficiente del gobierno de Puerto Rico. Yo quiero empezar por la famosa distracción. Porque cuando una confronta al alcalde de Ponce con lo que está viviendo su pueblo, cuando le dice que en este momento menos del 10% del pueblo de Ponce tiene servicio de energía, y le admite y nos admite que los hospitales tienen energía, pero no pueden, no tienen el voltaje necesario para llegar a ponerse al 100%. Realmente yo quisiera saber quién es el que está distrayendo al pueblo de Puerto Rico, que no sea la propaganda y la estrategia COI del gobierno de Puerto Rico. Lo que el alcalde de Ponce está viviendo, lo vive el alcalde de Bayamón, lo vive el alcalde de Guaynabo, que me dicen, ayer estaba con personas que son residentes de Guaynabo, que le explotan el teléfono, porque son personas que tienen acceso, que le explotan el Twitter, diciéndole, ¿qué está pasando? Hay urbanizaciones, bolsillos en Guaynabo, por ejemplo, la urbanización Ponce de León, Parkville, entre otras, que no tienen servicio de energía, y hay un edificio que tiene servicio de energía. ¿Y usted sabe qué? En ese edificio en Parkville vive un empleado de Luma Energy. En ese edificio en Parkville vive Quiquito Meléndez, del Partido Nuevo Progresista, representante. ¡Ah! Esos sí tienen servicio de energía. Los mortales alrededor no tienen. Eso es en Guaynabo. En San Juan, a Rupert llegó el viernes. Montenorte y Montesur no tienen servicio de energía. Río Piedras no tiene servicio de energía. ¿Cómo uno se lo explica? Yo creo que la contestación del alcalde de Ponce está ahí. Luma Energy no tiene idea y no tiene información y no comparte información y no comparte informes porque no tienen idea de lo que están haciendo. A nosotros nos enviaron fotos en el fin de semana de un celador de Luma Energy, de los famosos que vienen de Estados Unidos a ganarse el triple de los que se ganan aquí, en esta emergencia, leyendo un plano. Pero el gobernador de Puerto Rico está de photo opportunity con la comisionada residente y los congresistas que vinieron precisamente a investigar lo que está pasando en Puerto Rico con relación al servicio de energía. Porque si a alguien le toca este tostón, es al gobierno de Estados Unidos y a los congresistas estadounidenses. Ah, pero para eso sí. ¿Por qué? Porque esos vienen a tratar de darle la impresión al país. Y ahí está la congresista Val Dennings. Tratar de decirle a la diáspora puertorriqueña que reside en los diferentes lugares donde ellos reciben votos, ellos están haciendo algo por Puerto Rico. El condominio Valencia no tiene luz, nos dice una de nuestros internautas.
y entiendo que es Jardines de Valencia, Orlando Franco, no tiene luz. Los alcaldes tienen que olvidarse del gobierno y ayudar al pueblo que los puso ahí, dice Mary Fonseca, antes de que se pierdan las ayudas. Pero es que Telemundo ha sido parte del problema que vivimos, Miguel Medina, a través de la propaganda y ahora sale con esto. Eso es que Luma no le deja, al parecer, sí, porque para eso sí hay silencio cuando la ciencia los ha desmentido. Miguel Medina, a mí la suspicacia de la gente me parece correcta y esa suspicacia que tú tienes la compartimos de alguna manera el viernes cuando bajó esta información. Yo te voy a decir lo que yo creo. ¿Por qué José Cancela tiene que haber salido? Yo creo que los medios tradicionales se han dado cuenta que esa fórmula que ellos alegaban iba a mantener los espacios tradicionales, ahora digo yo, prendidos, con más capacidad de que tuvieran más audiencias cada vez, etcétera. Se perdió cuando el país se dio cuenta que habemos unos medios independientes que no recibimos pauta del gobierno de Puerto Rico, de ningún gobierno de Puerto Rico. Que aun cuando podamos recibir alguna, que en nuestro caso es ninguna, la única oficina que ha pautado del gobierno de Puerto Rico en este medio de comunicación ha sido la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que entiende algo sobre dónde están las audiencias y dónde están sus audiencias para ella seguir dándole información. Pero dejaron de pautar, y eso es una conversación que más tarde la podemos tener. Yo creo que los medios tradicionales se dieron cuenta que el país está bien claro de quién habla con la verdad y quién media y quién le da medias verdades a las audiencias por precisamente tener el conflicto de que me pauten o no me pauten. Y yo creo que José Cancela lo tiene ya bastante claro. Esa es mi impresión de por qué esa verdad y ese comentario salió de parte de un presidente que no lo puso en sus redes personales, lo puso en la red oficial de una marca como Telemundo. NBC en Estados Unidos, Telemundo Puerto Rico, aquí. Esa es mi impresión de lo que está pasando con eso. Ah, que en otros momentos sabemos que no ha sido necesariamente la verdad la que sale. Que hay colegas que intentan hacer su trabajo y los pueden detener. Que hay información que le ponen el micrófono en la boca al gobernador y nada más, no hay cuestionamiento. Que tienen a dos personas como son Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca emitiendo las opiniones que emiten desde el alegado análisis legalista y leguleyo que tienen en su intervención, que tienen, por ejemplo, a Alejandro García Padilla y a Tomás Rivera Chats hablando exclusivamente desde el partidismo político. Todas esas contradicciones están ahí. Pero que José Cancela algo le dice, más vale que le digamos la verdad al país, porque yo creo que se la están pidiendo al gobierno, pero nos las están pidiendo a nosotros también. Yo creo que algo de eso hay. Buenos días desde Dorado, Frances. En Caimito, Río Piedra, solo energizaron el área donde se conecta Montelledra. Imagínate tú. Es un power move buscando relevancia también. Recuerden que hacen esas expresiones, mis dos centavos habla del power move, esas expresiones en un momento en que Suhey Lamela tiene esa entrevista con el portavoz de Luma y no llega nada. Volvemos. Es parte de las estrategias que se utilizan y yo creo que fue una estrategia. Ah, pero ¿de qué lo dijo? Yo hacía mucho tiempo que no veía a un presidente de un medio de comunicación tradicional hablando de esa manera. Lo que pasa es que los medios masivos se deben a quien les paga, dice Luis Delgado. Adelaida Figueroa, buenos días desde Caguas. Eso no siempre fue así, eso es lo que a mí me incomoda, ¿no? Porque aquí hubo una prensa que se gestionaba desde los medios tradicionales, que era una prensa súper activa y que el modelo de
hacer dinero, que no hay ningún, yo no tengo ningún problema con que hagan chavos, no tengo ningún problema con hacer dinero. Claro que todos queremos vivir mejor. Pero ese modelo que se fue diluyendo en asumir la propaganda fue una actividad coordinada con los partidos políticos. Y para mí eso está súper claro. Alguien me decía el otro día, aquí hay oficiales públicos que llaman a los canales y llaman a las estaciones para que no me mandes a fulano la próxima vez. Eso yo lo estoy viendo desde el Rosellato. El Partido Nuevo Progresista hizo eso desde el Rosellato. El primer Roselló, el segundo renunció, lo hizo renunciar el país. Sí, eso pasaba. Eso llegó a pasar cuando yo trabajaba en medios tradicionales, pero la contestación de mis jefes eran, eso es lo que hay. ¿Puede contrarrestar la información que tenemos? No. Eso es lo que hay. Pero entonces la gente pagaba por la prensa y los anuncios eran secundarios. Exactamente. Es una conversación interesante. A las 8:38 me voy a mover porque yo quiero que ustedes vean dos videos. Uno, el de la alcaldesa de Naguabo, precisamente hablándole a uno de los productores de estos programas de medios tradicionales. Y unos segundos, que disculpen, es en inglés y no creo que tengamos traducción, lo acabo de acceder del compañero Roby Cortés, que lo colocó en tres intervenciones, en tres cortes de 2 minutos más o menos cada uno, del famoso comediante inglés John Oliver, que hace una, reproduce una crítica desde la comedia, obviamente, el excomediante, de lo que está pasando en Puerto Rico, pero es una crítica bien puntual sobre la respuesta con relación a Luma. Yo les voy a poner aquí la primera. Ya está en nuestras redes la primera de esas intervenciones de video. Voy a poner las otras dos cuando salgamos de este programa, pero es importante, importante, porque fíjense cómo esto trasciende. No solamente Puerto Rico, a través de todas las coberturas, sabemos que CBS ha estado en Puerto Rico, hay otros, Al Jazeera está en Puerto Rico también, han hecho reportajes, que ya se está yendo al nivel de la televisión nacional de Estados Unidos, de esa que le es bien problemática a los PNP. No olvidemos la famosa intervención de Ricardo Rosselló Nevares en Fox. Fox, que en aquel momento estaba Trump. Fox, que en aquel momento era crítico de todo lo que le sonara a algo que no fuera apoyando a Trump. Y en este momento, la intervención el viernes pasado de Pedro Pierluisi en Meet the Press. Pero creo que hoy, ayer a las 11 de la noche, salió también otra entrevista en Univision. Todo esto está ocurriendo y esta es la visión que se tiene en Estados Unidos del gobierno de Puerto Rico hoy. Vamos a ver a John Oliver. Primero aquí a la alcaldesa de Naguabo y entonces vamos a John Oliver. Yo llamar al gobernador los otros días en la noche y que me conteste en este tono, hello. ¿Sabes? El país está en medio de una emergencia. Te llamo de vuelta, alcaldesa. Nunca me llamó. Llamé a la comisionada residente. Nunca me llamó. Yo puedo entender que discriminan el pueblo de Naguabo. Bien claramente esta mañana he hecho la expresión donde mi pueblo tiene 0% de energía eléctrica. He tenido grandes conversaciones y fuertes conversaciones con lo que es la empresa privada Luma Energy. Y es intolerante. Es verdaderamente algo que nos agobia. El que uno llame a estos altos ejecutivos, porque no estoy hablando del personal que se encuentra en el field, ¿verdad? Que se encuentra en el campo. Que está trabajando, sí. No, ellos no tienen la culpa, es los que están arriba, los altos gerenciales que verdaderamente no saben dónde están ubicados. Tú los llamas para preguntarle qué trabajos van a hacer en Naguabo. Paciencia, alcaldesa, sea empática. ¿Empática? ¿Y usted sigue 0%? 0% de servicio eléctrico y generadores eléctricos de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado que no me han suplido. Tengo 10 sistemas de bombeos apagados. He buscado generadores hasta lo más imposible, no encuentro. Acueducto no suple diésel, no suplen, tan siquiera han suplido
camiones cisternas para mi pueblo. Los que estoy trabajando ahora mismo los tengo porque los alquilé yo para poderle llevar a las comunidades, porque Acueducto no ha dado ni generadores ni suplido de camiones. Y de igual forma Luma, hoy fui a la calle de nuevo, me fui detrás de ellos a ver qué están haciendo. Ellos me dijeron, mira, alcaldesa, estamos aquí. Algunos de ellos, el Twitter que yo hice, ya lo tenían en sus celulares, parece que ya se lo habían enviado, porque hace tiempo la paciencia de esta servidora se agotó, porque al decirme ellos a mí que el 98% de Nahuabo está listo para generar y para aprender, pues mira, pasa este pase de pelota de que la culpa es de Prepa, la culpa es de Luma, pues mira, que prendan ya, y si es que la culpa de Prepa, pues por algún lugar va a reventar, pues que reviente por donde tenga que reventar, pero prende la bendita luz, porque tengo el CDT operando con generador, tengo el COE operando con generador, tengo todo operando con generador, y los generadores que tengo tampoco. Tengo diésel. Los otros días pedí, a quien agradezco, a Nino encarecidamente, porque cuando lo llamo siempre me responde, pero eran 2.500 galones, me llegaron 1.000. La alcaldesa de Naguabo dice que el gobernador de Puerto Rico le contestó con un hello. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que quedó en volverla a llamar y nunca le ha vuelto a contestar. Que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que ahora también participa de la estrategia COI, en el fin de semana se montó en un helicóptero para revisar los daños desde arriba, tampoco le contesta las llamadas. Se supone que nosotros entendamos que esto es empatía de parte del gobierno de Puerto Rico y un trabajo, independientemente de que el alcalde no es del Partido Nuevo Progresista. La alcaldesa de Naguabo es del Partido Popular. Miraidalis Rosario Pagán. Miraidalis Rosario Pagán. Nosotros tenemos que entender que, en efecto, el gobierno de Puerto Rico no discrimina contra los ciudadanos de Naguabo, porque no es un alcalde o una alcaldesa del Partido Nuevo Progresista. Es la pregunta, gobernador, es la pregunta a los que están allí. La alcaldesa de Naguabo habla claramente de que los funcionarios de Luma le piden empatía. Que la autoridad de acueducto y alcantarillado tiene 0 generadores en las 10 plantas que tiene Naguabo. Deben ser estaciones. Ese es el trabajo que hace Doriel Pagán en la autoridad de acueducto y alcantarillado, que sabemos que los generadores del sur, sobre todo, empezaron a manejar la subasta el 7 de septiembre. Esta es la respuesta del pueblo de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Esta es la respuesta a una tormenta, al paso de una tormenta. Esta es la respuesta a un huracán categoría 1 que entró más o menos por Guánica. Y allí fue donde, en efecto, dejó hasta 32 pulgadas de lluvia, como nos ha dicho el alcalde de Ponce, en Ponce. Luz Díaz dice, todos se están quejando en el 2024, se olvidan de Fiona, el desastre que dejó, y vuelven y le dan el voto. No sé, no estoy tan segura. Ya la gente, si el Partido Nuevo Progresista perdió sobre un 12% de su electorado base en el 2020, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en el 2024. Su papá desalojó a Alfonsina Villanueva de Loíza. De ahí viene su falta de empatía, dice José Pepe. Están hablando del padre del gobernador, Pedro Pierluisi, que en efecto, no solamente es el desalojo de Adolfina Villanueva, también ordenó el desalojo de los rescatadores de terrenos de Villa Sin Miedo. Mientras estoy en Notipalma, están hablando pestes de Sandra Carmen Mercado. No me lo puedo imaginar. Están hablando pestes de la compañera Sandra Rodríguez Coto en Notipalma. No se supone que tú estés escuchando Notipalma. Quédate aquí. Que den el número del teléfono del gobernador para que vean, a rayos. Los rajapapeletas cada vez son menos. Estoy de acuerdo, mis 2 centavos. Los alcaldes han sido amenazados de ser arrestados en Isabela y Aguadilla. Y eso es lo último. El alcalde de Isabela dijo lo mismo que el de Bayamón. ¿Y qué hace Luma? Perdónenme. ¿Qué hace el comité del Partido Nuevo Progresista de Luma? Decirle, amenazarlo con que lo van a arrestar. En Aguadilla, igualmente, que lo van a llevar al tribunal. ¿Pero qué es esto? Estos son los alcaldes. Vamos ahora a escuchar
lo que dijo en parte. Voy a publicar las tres partes. Ya la primera está publicada, pero voy a publicar las otras dos que faltan en Facebook. Pero yo quiero que ustedes escuchen la primera parte de lo que dijo John Oliver en The Last Week Tonight. There is also an urgent crisis going on in Puerto Rico. This morning, Puerto Rico in the dark after powerful winds from Fiona knocked out power to nearly everyone on the island. In Utuado, in the center of the island, this new metal bridge, built just 4 years ago after Hurricane Maria, was swept away like a twig. Holy shit, that is devastating. When you hear that something has been swept away like a twig, you expect that something to be Timothée Chalamet in a light breeze. Not a large piece of infrastructure in a river. Now, one remarkable thing about the current devastation in Puerto Rico is that while it's reminiscent of what happened there 5 years ago with Hurricane Maria, that hurricane made landfall as a Category 4 storm, whereas Hurricane Fiona was just a Category 1. And that speaks to the fact that the recovery from Maria has been a complete shambles, from the moment that Trump flung paper towels at people to right now. There have been unforgivable delays in strengthening infrastructure like the power grid there, despite billions of federal dollars being allocated to it. And about that power grid, after years of mismanagement by the island's publicly owned utility, in 2021, a private company called Luma Energy took over operations. But incredibly, since then, things have only managed to get worse. Not only outages now even longer, at one point, a hospital lost power for 16 hours, and that was during normal weather. Now, as for the head of Luma, in a congressional hearing last year, he didn't seem especially concerned about how things were going. How would you characterize Luma's transition to managing Puerto Rico's electrical grid so far, with one being a total disaster and 10 being a remarkable success? When I look at it on balance, I would give us, you know, a B. I think we have a lot to do. Okay, so 1 to 10. You would give yourself like a 6? I'd give us a 7, considering what a we seven. Did. Okay, how many blackouts have been reported since Luma took over on June 1? The system has a very large number of outages, Congresswoman, both can you, before can you and even after. Count them? Is it so big you can't even keep track of them all? There are outages every single day. Okay, that is a terrible answer. Cuando John Oliver hace esta intervención, y si piensan que esta es terrible para el gobierno de Puerto Rico, dejen que vean la 2 y la 3. Yo creo que no solamente es el contraste con lo que el gobernador sobre todo, insiste en defender a Luma Energy, también Omar Marrero, que también este fin de semana estuvo... O sea, no solamente de hablar y catalogar de distracción a sus propios alcaldes por la queja sobre Luma Energy, sino defendiendo el contrato, pero a diestra y siniestra. Cuando usted ve esto a nivel de televisión en Estados Unidos, a nivel nacional, que utilizan el tema John Oliver para hacerlo desde la crítica, obviamente con su paso, también la manera de traer la sátira, la crítica a la sátira y a la comedia. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico no tiene una idea de lo dañino que es esto para su gobierno. No tiene una idea de dónde se coloca. Y se coloca incluso entre todas aquellas críticas que esa nación ha tenido a través de su prensa, a través de los programas de entretenimiento, sobre lo que ha pasado en Estados Unidos, incluso con respuestas como fueron la de Katrina en la administración Bush y lo que ha pasado con Donald Trump. Que el mainstream, como ellos muy bien la reconocen, de Estados Unidos a nivel mediático, les esté pasando la factura de lo que están haciendo en Puerto Rico. Esto en un momento en que a Puerto Rico le dicen todo lo contrario. Que el gobernador de Puerto Rico insiste en que la respuesta ha sido buena. Gobernador, el país no tiene servicio de energía eléctrica. Luma dice que hay un 56%. Yo me lo cuestiono como se lo cuestiona el alcalde de Ponce. Cuando uno ve desaparecido del mapa a Naguabo con un 0% de energización. Municipios en el centro de la isla. ¿Dónde está el alcalde de San Sebastián? Que también era tan vocal con relación a Luma.
dice que supuestamente activó a la red que tienen allí de peritos electricistas que energizan. Pero no lo he visto tan vocal. ¿Qué fue? ¿Los mandaron a callar? ¿Quién los mandó a callar? ¿La facción de Jennifer González o la facción del gobernador Pedro Pierluisi? Gente, todo eso pasando y el gobierno de Puerto Rico como si nada. El gobernador dejó de ir a las conferencias de prensa. Lo sacaron de las conferencias de prensa porque cada vez que había una intervención, no solamente se molestaba con los periodistas, sino que tampoco traen información y quedan como eso. Pero Omar Marrero es el machito pichón del gobierno de Puerto Rico. Agitado, llamando a los periodistas por su nombre como si fueran sus panas. Yo quisiera que la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club ya hiciera una denuncia precisamente de lo que está pasando hoy con los periodistas y las periodistas y el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuándo la van a hacer? ¿Para cuándo la van a dejar? No nos dan información, ni siquiera los tradicionales. Está clarísimo. Y en las conferencias de prensa es un ningureo como si fueran panas. Claro, yo también entiendo que los compañeros deberían estar diciendo, no, perdóneme, secretario, la familiarización no es, nosotros no somos amigos. Usted es el secretario de Estado y yo soy periodista. Cuando eso pase, cuando esa distancia se dé, los medios tradicionales también van a obtener la credibilidad que deberían tener y que han perdido en parte precisamente por eso, porque parece como pues, WIPR, el colega de WIPR parece que es el íntimo amigo de los funcionarios a que está entrevistando. Mira fulano, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde fue que nos perdimos? Después se cuestionan por qué la gente está en otros lados buscando información. Dice Marisol Camacho, el tuteo es igual que el chiquiteo, exactamente. Los alcaldes dicen que van presos por sus compueblanos, Madeline Rivera Ramos. Yo no lo dudo, a los alcaldes se les va la vida. Los alcaldes están haciendo lo que tienen que hacer, porque ellos son los que la primera cara de la gente. ¿Dónde está el alcalde de San Juan? Como se preguntaba la colega periodista Daisy Sánchez. ¿Dónde está el alcalde de San Juan? En Rupert no había luz. Ah, perdón, es verdad, es que en Rupert la gente no vota por el PNP. A este nivel hemos llegado en este país. Como decía alguien hace un momento en Twitter, si de lo que estamos hablando es que Luma Energy no le da luz a los alcaldes que han sido críticos, la verdad es que estamos pasados de denunciarlo, pero a boca de jarro. Ya no hay respeto, dice Madeline. Cuando le digan soy periodista y usted, el gobierno, respóndame, le estoy preguntando exactamente. Yo quisiera que lo hicieran. A veces me cuestiono qué le pasó. Perdón, iba a decir una barbaridad. ¿Qué le pasó a este país? Que los periodistas dejaron de precisamente encocorarse cuando hay que encocorarse frente a un jefe de agencia. ¿Cuál es el miedo? Yo creo que el miedo a perder el empleo es legítimo. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que el país está bastante claro de que la presión a esos medios también es. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, si no, sencillamente dejamos de verlos y escucharlos. Se publicitó este asunto, dice Edgar, lo he escuchado desde el viernes pasado. No sé de qué hablas, Edgar, no sé de qué politización hablas. No puedo con ese trato de parte de los periodistas ni a los periodistas. En Ceiba repartieron hasta hielo y aquí no ha pasado nada. Miren, lo que dijo la alcaldesa de Guaynabo, el acarreo de agua, nosotros lo dijimos y fue una de las 10 preguntas que tuvimos para Doriel Pagán. Y no contesta. Este es el gobierno de Puerto Rico hoy. En la radio ocurre a diario. Sí, tienes razón. Vergüenza, dice María Rodríguez Caloca. Descaro y corrupción ante las cámaras y con el aval de los periodistas. Maruja, pues que venga a mi calle, que él tiene una propiedad aquí, no hay ni agua ni luz. ¿Quién? Lo que pasa en Ponce lo aprovecha. Oh, Pablo Colón. Pablo Colón, ¿verdad? Que quiere ser alcalde. Oh, que quiere ser alcalde del PNP. Eso es interesante. Ya veo el paro nacional cerca. Hay que ver. Vamos a ver qué va a pasar. Nosotros nos vamos. Recuerden que hoy es lunes, que solamente estamos a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Que volvemos mañana a las 11 de la mañana. Esperamos poder tener más informaciones
sobre todo a ver si podemos entrevistar a otros alcaldes. Vamos a ver si el alcalde de Bayamón nos contesta y podemos hablar sobre lo que está ocurriendo en Bayamón y sus denuncias, que igualmente fueron enérgicas. Me dicen que se retractó, no lo he visto. Cuando lo vea, ya lo comentaremos. Donde vivo el alcalde, sé que hay uno de ustedes por ahí, hay alguien que escribió que no tiene luz desde agosto. Increíble. Pero sí, sabemos que definitivamente aquí ha habido problemas del servicio de energía todo el tiempo, a pesar de que John Wayne Stainsby el año pasado se dio B. Ajá, y se iba la luz todos los días. Hasta los guardias palitos le faltaron el respeto a José Luis por informar sobre el Hospital Regional de Bayamón. Me pareció interesante también la diferencia que hace la alcaldesa de Naguabo con relación a Nino Correa. Ahí está la experiencia de una alcaldesa con Nino Correa versus lo que tiene con Luma y otros funcionarios del Ejecutivo. Nosotros nos fuimos. Recuerden, gracias por estar. Vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar, si les parece, a partir de PayPal, tarjetas de crédito. Gracias a Buen Vecino Café y a la cooperativa Manuel Seno Gandía, que está con nosotros siempre auspiciando este programa. Éxito. Nos vemos mañana a las 11. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.